제 이름은 그림니르, 음유 시인입니다. 나는 지크프리트의 아들 시구르드. Ok, chicos, estoy realmente hypeado. Voy a intentar calmarme. Y es porque se vienen muchas cosas, ok. Se vienen muchísimas cosas. Bueno, hoy vamos a hacer un breve resumen y también análisis de los nuevos personajes que se anunciaron en el directo de la versión coreana y japonesa. Porque viene, bueno, se viene Ragnarok. Y pues, esto está re emocionante. Ok, vamos a iniciar con nuestra nueva waifu. ¿Qué hace? ¿Qué tiene de bueno? Etcétera, etcétera. Su pasiva nos dice que cuando un héroe aliado elimina el efecto de perjuicio, el perjuicio, tengo entendido que se refiere al sangrado. Creo que es una mala traducción acá. Por favor, no me funen. Mediante el uso de una habilidad en la batalla de aniquilación, o sea, dentro de la batalla, esta va a aumentar el ataque un 10% y aparte, las habilidades relacionadas con el ataque van a aumentar un 20% durante 3 turnos, excepto por cancelar efectos de debuffo debido a efectos individuales. Como les dije, se refiere al sangrado, es lo que he entendido, es una mala traducción directa. Esta pasiva se me hace medio XE, la verdad no le veo mucho sentido. Tipo, si se activara si nuestro aliado se quitara el sangrado, le vería más sentido. Entonces, creo que ahí también está mal traducido. La vamos a ver directamente ya cuando llegue en la japonesa, así que XE. Esto está relacionado totalmente con su ataque número 1. Ok, hablando de su ataque número 1, ¿qué hace? Su ataque número 1 hace un daño 76%. Yo sé, estoy muy bajo, muy bajo, la verdad. Y aparte aplica sangrado durante 2 turnos. Ok, ahí está el sangrado. Como muchos saben, la pasiva tiene mucho que ver obviamente con los ataques. Entonces por eso se me hace sentido de que se refiere al sangrado. ¿Qué hace el sangrado? Va a reducir la vida equivalente al 90% del daño infligido. O sea, como hicimos 8k con la habilidad número 1, de esos 8k al final de cada turno le va a reducir 7k y 7k y 7k. Yo sé que es muy bajo, pero imagínense las posibilidades si le aumentamos el ataque con algún buffo o qué sé yo. Estaría interesante, no sé, probarla por puro morbo, la verdad. En el ataque número 1 a level 3 simplemente aumenta el daño a 190%, así que XE, no tiene más secreto. El ataque número 2 a level 1 inflige un daño del 200%, este es ya un ataque decente. Y aparte tiene carga, o sea que ignora la defensa, así que está bastante bien. A level 3 simplemente aumenta a 500% y también tiene carga, está bastante bueno. Su ultimate siento sinceramente que deja mucho que desear, porque inflige un daño del 578% a un solo enemigo y aparte tiene debilidad. Aumenta hasta 3 veces el daño por efecto de prejuicio o sangrado. Entonces, como solo se puede aplicar un sangrado, el daño, como pueden ver, queda muy bajo, o sea, lo siento muy bajo, deja mucho que desear. De los 3 personajes que se nos presentó, este es la más XD. Y bueno, ahora pasamos con el meullo, la joya divina. Bueno, la segunda joya, que es el nuevo Los Bane tipo azul. Y a ver, ¿qué tiene de especial aparte de que es un Los Bane? Desde ya iniciamos que su pasiva obviamente no es parecida al Los Bane rojo. No es que por cada putazo que le des vaya a aumentar el nivel de sus cartas. Este man es total ulti rush. ¿Por qué? ¿Qué nos dice su pasiva? El indicador de movimiento especial de este personaje aumenta según el número de indicadores de movimientos especiales del personaje con el indicador de movimiento especial más alto entre los personajes en el campo de batalla al comienzo de tu turno. XE. Hasta 3 puntos solo una vez. ¿Qué nos quiere decir esta wea? O sea, que nuestro Los Bane literalmente va a estar aumentando orbe. Por cada vez que nuestro enemigo o nosotros mismos aumentemos la ultimate de nuestro personaje. ¿Por qué hice hasta 3 puntos? Porque tipo, si tú aumentas hasta 4 orbes, no sé, una idea extrema, entonces tu Los Bane va a llegar a aumentar hasta 3 puntos solamente una vez. Ya al siguiente turno, si vuelven a aumentar orbes, el personaje en el campo de batalla que tenga más orbes, pues tu Los Bane simplemente va a aumentar uno. O sea, en el primer turno, ponele que aumentaste 3 orbes en uno de tus personajes y Los Bane le va a copiar esos 3 orbes. Al siguiente turno, vuelves a aumentar hasta 3 orbes o 2 orbes, pero tu Los Bane aquí ya no va a aumentar 3 orbes, sino 1. Es lo que he entendido de esta pasiva. Déjenme en los comentarios ustedes qué creen, a qué se refiere. Aunque de todos modos, ya mañana vamos a ver qué onda. En la habilidad número 1 está media chistosa porque tipo Los Bane va a estar cargando ultimate, pero no va a dejar que los enemigos carguen ultimate.
porque reduce ultimate. Al nivel 1, inflige un daño del 120% y reduce un orbe. Al level 3, inflige un daño de 150%, ojo, a un solo enemigo, pero reduce 3 orbes. Por eso, o sea, él quiere cargar su ultimate, pero no quiere dejar que el otro cargue su ultimate. XD. Después tenemos el ataque número 2. En el level 1 inflige un daño de 180% de daño a un solo enemigo y reduce las habilidades relacionadas con el ataque en un 20% durante un turno. Esto está interesante, está interesante. Ya al nivel 3 inflige un daño del 300% y reduce el daño de los ataques de las habilidades de ataque en un 40% durante 2 turnos. Esta reducción es mucho, créanme que es mucho, se siente, bueno, se va a sentir. Y tipo, aquí nomás me puedo imaginar al pobre, al pobre papucho con esta reducción. Aunque claro, nuestro papucho con sus 3 cargas, tipo, le dice, me la pelas, ¿dónde está tu debuff? De, ah. Así que bueno. Después su ultimate, la ultimate de los sueños de toda la vida, que inflige 450% de daño a todos los enemigos. Y aparte, inflige un daño adicional de atributo de dominación independiente del atributo. ¿Qué quiere decir? No importa que nosotros seamos azul y el otro verde o rojo, vamos a tener ventaja de atributo. Como muchos saben, esto nos da un daño bastante, bastante bueno adicional. Y aparte tiene secreto, que por daño adicional va a aumentar un daño adicional de 60% por habilidad que tengamos en nuestro mazo o todas las cartas que tengamos de los Bane en nuestra mano. Claro, es básicamente eso. Imagínense todas las posibilidades. Esto está muy muy XD. Por último tenemos al nuevo héroe. Gente, el nuevo héroe está muy potente, créanme. Y desde ya le digo que este man va a ir perfecto con el pata de pollos. Va a revivir al pata de pollos, como no tienen idea. Pero bueno, ¿qué hace su pasiva? ¿Qué nos dice? Al comienzo del turno de un aliado, por cada enemigo afectado por el efecto de reducción de estadísticas, el pata de pollo, él va a otorgar hasta 3 efectos de aumento de ataque de 10% durante 2 turnos. Además, la raza supersticiosa se otorga al héroe y se ve afectada por los efectos de personalidad y rango. Y bueno, solamente se aplica si él entra dentro de batalla. O sea, tipo, vamos a tener hasta un 30% de aumento de daño si es que el enemigo nos ataca 3 veces, si tenemos el pata de pollo. Yeah. Y claro, no nos quedamos solamente ahí, porque el man con su habilidad número 1 al level 1 inflige un daño del 120% de daño de ataque a todos los enemigos y roba un 10% de ataque y defensa durante 2 turnos. Entonces, desde ya aquí no vamos a asegurar un buffo a todos nuestros aliados, porque su pasiva nos está hablando de reducción de estadísticas. O sea, el ataque número 1 de nuestro nuevo héroe aquí aplica tranquilamente. Y aparte de todo esto, tiene extorsión. ¿Qué es extorsión? Disminuye las estadísticas del objetivo, como podemos ver, y aumentamos nuestras propias estadísticas. Este ataque es en área, no es a un solo enemigo, entonces va a estar XD. Ya al nivel 3 inflige un daño del 300% a todos los enemigos y roba un 25% de ataque y defensa durante 3 turnos. Y obviamente aparte tiene extorsión, que es exactamente lo mismo. Así que XD. El ataque número 2 a nivel 1 está un poco más complicado, porque nos dice que si tus habilidades del mismo banco están a un lado o a la otra, sube de rango. Esto yo creo que aquí se refiere a que, no sé, tenemos 2 cartas del mismo estilo, en mitad o qué sé yo, va a subir de rango. Eso lo vamos a ver directamente a la japonesa. Está un poco XD interpretarla en este momento. Y bueno, hace un daño total de 180%, ojo, a level 1, a un solo enemigo, y aparte tiene amplificación, que hace un daño infligido más 30% por cada beneficio que tenga. Monored. Se viene nuevo Monored, gente. Se viene nuevo Monored. No, en serio, tipo, pónganle que si se va a aumentar más 30% por cada beneficio que tenga, y aparte por cada reducción que hace al enemigo se aumenta un 10% de ataque. Es Monored, pero más mamadísimo y chetado. O sea, yo me lo imagino a este man, con Escano Rojo. ¿Por qué Escano Rojo? Con Arturo Rojo y de tercero al Patas de Pollo. O sea, XD. No sé, pues, estaría chistoso probarlo así. Yo sé que no tiene mucho sentido, pero estaría chistoso probarlo así. Después el ataque número 2 a level 3 aumenta su daño un 450%. Va a seguir atacando un solo enemigo. Y pues sigue aumentando más 30% por cada beneficio que tenga nuestro héroe, ¿no? Por la amplificación, vaya. Por último tenemos la ultimate, que está mamadísima, está chetadísima. Lastimosamente nuestro escanor verde con su ultimate se queda muy atrás, ¿verdad? Porque tiene un 840% de daño total. Pero aparte tiene oleada.
O sea que va a recibir un 0.8% de daño adicional por cada 1% de HP que tengamos en el momento. O sea, XD. O sea, póngale que tenemos el 100% de nuestra vida. Entonces vamos a tener casi un 80%. Sí, un 80% total de aumento de daño infligido a un solo enemigo. O sea, es un insta-kill a quien le hagamos la ultimate sí o sí. O sea, lit es pa. Así que pa. Dije de sufrir, querido hermano. Pa. Listo. Ya no va. Va. Bye bye. Y pues bueno, o sea, XD. XD, gente. XD. Básicamente esos son los tres héroes que se nos presentó. Están bastante interesantes. Para quien le interese, aquí están las skins, que están bastante facheras. Tenemos la de la nueva waifu, que no está nada mal. El nuevo Lost Vein. Vamos a poder utilizar nuestros trajes de toda la vida. Más bien, agradecido con el de arriba. No vamos a tener que comprar más trajes de Lost Vein o qué sé yo. O subirlos otra vez, bla, bla, bla. Con que los tengamos subido ahorita al máximo, basta y sobra, o sea, como pueden ver. Y claro, vamos a tener dos nuevos trajes, que son el SSR con el nuevo Los Bane y el nuevo UR, de los cuales personalmente se me hacen bastante facheros. Y por último, las skins también del nuevo héroe, que también están bastante buenas. Sí, están bastante buenas, no me quejo. Y pues nada, eso ha sido todo en el resumen de todo lo que pasó y un poco análisis de los nuevos héroes que se vienen. Espero que estén bastante emocionados y hypeados como yo. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido. Recuerden que hago directo todos los días en Twitch, es rank-z. O igual pueden ingresar de una manera directa al canal de Twitch abajo en la descripción de este video. Si te gustó este video, mínimo te interesó, no dudes en apoyarme con tu poderosísimo like, que neta me animas a seguir subiendo videos constante con un solo like. Dele mi pana, dele un like, no sea malo. Rubius, no seas malo. Y bueno, por último te invito a suscribirte si no estás suscrito. Casi llegamos a los 500 subs, vamos todo lo pibe. Y de nuevo, y pues nada, sin más que decir, me despido, se me cuidan, se me bañan. Adiós.